Trataremos con las informaciones. Este es el informe que ha presentado sobre la producción de coca en el país, la UNODC. Bolivia redujo en un 6% con relación a la gestión 2017. De 24.500 a 23.100 hectáreas, es decir, un decremento de 6%. En la gestión 2018, el cultivo de coca en Bolivia disminuyó en 6% en comparación con los datos de 2017, según el último informe de monitoreo de cultivos de coca presentado esta jornada en La Paz por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el gobierno boliviano. La superficie cultivada se redujo en 1.400 hectáreas. El 65% de la superficie total de cultivos de coca se registró en los Yungas de La Paz, donde se detectó una disminución de 885 hectáreas, de 15.900 hectáreas en 2017 a 15.015 hectáreas en 2018, que representa un decremento de 6%. El 34% se registró en el trópico de Cochabamba, donde los cultivos de coca disminuyeron en 613 hectáreas, de 8.400 a 7.787 hectáreas, un decremento del 7%. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país, Thierry Rostand, reveló que entre el 28 y el 42% de la producción de coca fue comercializada en mercados no autorizados en la gestión pasada y entre el 58 y 72% fue comercializada en mercados autorizados. Según datos de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, DICOIM, en 2018, se comercializaron 24.178 toneladas métricas en los mercados autorizados de Bolivia. En el mercado de Vía Fátima se comercializaron 21.722 toneladas métricas, que representan el 90% del total comercializado. En la región de los Yungas de La Paz se detectó un decremento del 6% hasta alcanzar 15.015 hectáreas. En el trópico de Cochabamba se registró una reducción del 7% hasta alcanzar 7.787 hectáreas, mientras que en la región del norte de La Paz la superficie cultivada aumentó en 57% hasta alcanzar 346 hectáreas de cultivo de coca. La evaluación. La información valoramos bastante, respetamos, saludamos. Es una evaluación multilateral que permita, de manera conjunta, a autoridades nacionales e internacionales tener informe para combatir un delito que hace mucho daño a la sociedad.